Cabilla Romero. Pelotazo largo de Jonás Aguirre. Infracción. De Tomaso está amonestado, ¿no? Se va a ir. La primera amarilla fue para de Tomaso. O yo estoy... Sí, en la infracción a Bornino. Se va a ir de Tomaso. Segunda amarilla y roja. De Tomaso expulsado. Ahí vemos la reiteración. El despeje de Jonás Aguirre. De Tomaso le cruza el brazo en el rostro. Es una infracción que puede... Bodenser está para darle. La pincha Bodenser ahora para buscar a sombra. Cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Gol! Le saca chispas. Y si me dan una en el final y tengo uno menos. Y bueno, hecho el resto, no lo busco. Después veo, descanso. Planteo el segundo tiempo. El centro al área para buscar a sombra. La pincho. El número 10, Obregón. Y sombra no tenía ni sombra, porque es la realidad. No tenía nadie al lado, nadie lo marcaba, nadie lo acompañó. Y aprovechó sombra para ponerla de paso en el ángulo superior derecho de Salvá. Que... Jonás Aguirre para Mauro. Albertengo para echar el centro. Arriba el cabezazo para despejar el rebote. Y ataca bien el golazo. ¡Gol! Atlético de Rafael. Apareció el Taca, apareció Bieler, apareció el capitán, apareció la esperanza inoxidable del gol para Atlético de Rafael. Al rechazo, así paradito, esa que le sale generalmente bien, la del remate de primera, para ponerla abriéndose contra el palo derecho de Atamañuc, inalcanzable para el largo Atamañuc en 23 del complemento. El Taca, el Taca Bieler, el hombre del gol. En la crema le da el empate al equipo de Medrán en Rafaela.